¡Yepa! Estamos en el aire desde Zollikofen, Suiza. El cuarto día que estamos en Suiza. Hemos estado pues haciendo muchísimas cosas. Y os vamos a contar un poco las primeras impresiones de este país cuando llegáis aquí. Una de ellas, y la más evidente, es el clima. Es un gran contraste. Que cualquier cosa que te dejes en la calle se va a congelar. Esa una. Otra cosa es el sistema, ¿no? Aquí todo funciona pues muy estricto. La gente tiene muy claro lo que quiere o lo que necesita y no te puedes hacer trapicheos o saltarte las cosas porque, bueno, aquí no está bien visto. Entonces, es algo muy diferente a España, que siempre uno se regatea o se juega un poco. Aquí no hay juegos. Aquí lo que hay es... Hay unas normas y hay que cumplirlas. Exacto. Si no te gusta... Si no te gusta, te tienes que pirar a tu casa, porque aquí les da igual lo que les digas, que si no sigues las normas, estás jodido. ¿Qué más? ¿Qué más es...? Aquí hemos notado mucho el silencio. El silencio. El silencio entre la gente. Puede haber mucha gente por la calle, al centro de Berna, aquí mismo en Zollikofen, pues la gente se mantiene un silencio, andando, no sé si también es el frío, que el frío te hace estar más contigo y no gastar energía, pero la verdad que el silencio ha sido una de las cosas también que impactan al llegar aquí. ¿Que los suizos no son simpáticos? No. Ella sabe un poco de alemán y cree que son simpáticos. Yo no controlo el alemán, no sé lo que dicen y sus caras no son de simpáticos. Son de cabreados. No. Ellos mantienen un sonido constante, pero te sonríen, son amables y ya está. Lo único que quieren son las cosas bien hechas. Exacto, ese es el tema de la rectitud aquí y del sistema, cómo funciona. Otra cosa flipante es que la gente va en bicicleta. Sí. La gente va en bici a 10-0 y algunos incluso sin guantes. Que eso es algo, o sea, Marina no puede tener las manos más de 10 minutos en el exterior. Voy con guantes de esquí y veo niños y veo gente en bicicleta a menos 10 grados sin ningún problema. Yendo pues a todos los sitios, ¿no? Es su costumbre. Y nosotros súper deportistas, súper tal, y ahora con esta temperatura me vería incapaz de poder coger una bici y ir tranquilamente a los sitios. Lo pasaría mal, la verdad. Entonces... ¿Y qué más? ¿Qué más así? Atrás, ¿eh? ¿Qué más así, Heavy, que cuando llegas a Suiza? Tantas cosas nuevas y por descubrir. Es verdad que llegamos con una niebla que estaba todo tapado, tipo de película, y ayer ya por la tarde empezó a salir el sol y hoy también ha sido un día claro y ha salido el sol. Y qué más, es muy bonito. Estamos aquí para ver el mundo. Vamos a movernos porque nos vamos a quedar congelados. Que es que está haciendo un frío, mirad, esto es la locura máxima. Sí. You. Tomorrow. Tomorrow.